Desde la antigüedad, el hombre y la mujer han tenido que trabajar para poder vivir. Han tenido que ganarse la vida. Y nunca ha sido fácil. Incluso en ocasiones resulta peligroso. Cualquier trabajo entraña cierto riesgo. Podemos sufrir un accidente o contraer una enfermedad como consecuencia del trabajo. Podemos perder la salud por unos días o para siempre. En cualquier caso, tenemos el derecho y el deber de defenderla, porque en definitiva es lo mejor que tenemos. El primer paso será conocer dónde está el riesgo. Puede estar en las condiciones de seguridad o de inseguridad. Puede estar en el medio en el que se desarrolla el trabajo. Puede estar en la presencia de contaminantes químicos, físicos o biológicos. Puede estar en las exigencias físicas y mentales del trabajo. Puede estar en la forma de organización. En fin, los riesgos profesionales están en todas las situaciones de trabajo que pueden romper el equilibrio físico, mental o social de una persona. Segundo paso. Hacer que los riesgos sean mínimos. Prevención. Consiste en mejorar las condiciones de trabajo aplicando medidas de seguridad, higiene industrial, medicina laboral, formación y ergonómicas. Seguridad en el trabajo. Impidiendo el contacto con las partes móviles de la maquinaria, se elimina el riesgo de golpes, cortes o atrapamientos. Utilizar una herramienta inadecuada o de mala calidad puede provocar un accidente y ocasionarnos lesiones. Debe estar siempre en buen estado. El lugar de trabajo debe reunir las condiciones necesarias de iluminación, espacio, orden, limpieza y señalización. En el manejo de cargas, cuida la espalda. El esfuerzo lo tienen que hacer las piernas, manteniendo la columna vertebral recta. No llevéis pesos excesivos, hay medios para evitarlo. Con los medios mecánicos hay que cuidar la visibilidad, que la carga no sea excesiva y esté bien equilibrada. La electricidad puede producir accidentes graves. Hay que realizar las instalaciones con garantías. Puesta a tierra e interruptor diferencial son imprescindibles. Las chapuzas podemos pagar las caras. La falta de limpieza y ventilación aumenta el peligro de incendio. Los extintores deben estar en lugares accesibles y señalizados. Higiene industrial. La presencia en el lugar de trabajo de agentes contaminantes puede afectar a nuestra salud. En los centros de trabajo hay que instalar los medios necesarios para detectarlos y controlarlos. El ruido, las vibraciones, el calor, los productos tóxicos, vapores o los contaminantes biológicos deben mantenerse dentro de los niveles que no supongan un riesgo para nuestra salud. Medicina laboral. En general, es conveniente someterse a reconocimiento médico una vez al año y seguir las normas sanitarias de los planes de prevención
y campañas de vacunación. Las instalaciones sanitarias en los centros de trabajo varían según el número de trabajadores y el emplazamiento. Todos sabemos que es mejor prevenir que curar. Y que tanto el tabaco como el alcohol son perjudiciales para la salud. Formación. La evolución en los métodos de trabajo o en los medios que se utilizan hacen necesaria una adaptación por parte del trabajador. La falta de información puede producir actitudes de rechazo. El objetivo de la formación es proporcionar conocimientos, cambiar actitudes y mejorar la destreza en la realización del trabajo, contribuyendo así a la prevención de accidentes y enfermedades profesionales. La manera más adecuada para lograr esta formación es a través de la participación y el diálogo. Ergonomía. Se llama ergonomía a la ciencia que planifica y diseña los puestos de trabajo para que sean adecuados a las personas que los ocupan. En el diseño y disposición del puesto de trabajo es importante evitar los movimientos inútiles. La altura del plano de trabajo debe permitir que el cuerpo quede ligeramente inclinado hacia adelante. La distancia entre el ojo y el objeto debe favorecer la visión. Los mecanismos que se manipulan estarán cerca del cuerpo para reducir al mínimo la fatiga. El ambiente debe ser confortable, disponer de una iluminación adecuada, ventilación suficiente y exento de ruido. Aplicando medidas preventivas, eliminamos los riesgos. En caso contrario, el riesgo permanece. Entonces se produce el accidente. Se entiende por accidente de trabajo toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o a consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena. La permanencia prolongada en un ambiente de trabajo nocivo puede ocasionarnos una enfermedad. La enfermedad profesional se manifiesta al cabo de los años de estar expuesto a condiciones peligrosas y es el resultado del deterioro paulatino de la salud. La defensa de la salud es un derecho de los trabajadores, un deber de los empresarios y un compromiso para el Estado. Los organismos de la Administración dedicados a la prevención de riesgos profesionales y mejora de las condiciones de trabajo son los Centros de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Su labor es de asesoramiento. Realizan estudios sobre las condiciones de trabajo, imparten cursos, publican libros, folletos, elaboran estadísticas y establecen planes de actuación para contribuir a la mejora de las condiciones de trabajo. Pero eres tú, el principal interesado, quien debe proteger tu propia salud. Año Europeo de la Seguridad, la Higiene y la Salud en el Lugar de Trabajo.